luego de la polémica que se generó a raíz de la entrevista que María Teresa Campos brindó en exclusiva para Sábado Deluxe, donde tuvo un comportamiento poco favorable contra Jorge Javier Vázquez, hoy se vio envuelta en un nuevo escándalo. Muchos de sus colegas no comprenden el motivo por el cual la periodista necesita estar en medio de las polémicas televisivas, algo que por cierto no la benefician en nada. Todo indica que Teresa solo quiere mantener un modelo de televisión que está creado por las críticas y los escándalos, por este motivo es que, cada vez que es protagonista de una entrevista, las cosas terminan mal. Sumado a que tuvo una semana muy movida en cuanto a los medios, hoy salieron a la luz detalles de la conductora que no son beneficiosos para ella, y seguramente no está pasando un buen momento. Todo indica que Campos tiene serios problemas económicos y, por este motivo, necesita generar ingresos de cualquier manera, ya que tiene algunas cuentas impagas, algo que la tiene intranquila. Tal parece que este sería uno de los principales motivos por los que María Teresa concede entrevistas y genera polémicas para mantenerse en el foco mediático y que esto la ayude a producir nuevos ingresos. Según informaron desde la revista Lecturas, la veterana tiene su casa embargada desde el mes de febrero, y esto se debe a que no puede solventar los impuestos municipales, algo que la pone en una situación límite. Asimismo, son varios los gastos que tal mansión implican y, aunque la tiene en venta desde el 2017, no se pudo deshacer de ella. Ha recurrido a prestamistas, sin embargo, nada ha podido ayudarla con la deuda.